Hola, bienvenidos todos a mi canal, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este tejido. ¿Qué creen que preparé? Unas lindas y hermosas calaveritas. Miren qué preciosas quedaron. Híjole, amigas, me encantaron. Las convertí en bellos llaveros, pero las pueden usar como decoración, como colgantes para todos sus rinconcitos especiales, ¿verdad? Quedan preciosas. Me gustaron muchísimo, son muy simpáticas y pues lo más precioso es que se tejen fácil y rápido, ¿eh? Y bueno, pues, ¿qué les parece entonces? ¿Sí? ¡Comenzamos! Y ahora sí, pues listos y listas para comenzar. Voy a tejer todo con el gancho de 3.5 milímetros y una lanita puede ser de número 3 o de número 4. Funcionan exactamente igual, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con un arito mágico. Preparamos el arito. Subimos una cadena. Esa cadenita ya saben que no cuenta. Y bueno, mil disculpas amigos y amigas porque todavía se me va de repente la voz, ¿ok? Bueno, todavía todavía traigo ese padecimiento, pero pues así, hay que seguir tejiendo para que se nos olvide, ¿ok? Bueno, aquí vamos a iniciar con los primeros 6 puntos bajos. Entonces iniciamos, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, ya tengo los primeros 6. Nos salimos aquí del tejido para poder cerrar. Y cerramos, a ver, que nos abra espacio para localizar el primer espacio. Para cerrar con un punto deslizado. Listo, ya tenemos la vuelta número 1 con 6 puntos. Subimos una cadena. Y ahora la vuelta número 2, ¿cómo se teje? Pues 2, 2, 2, 2, 2. Dos puntos juntos en cada uno de los espacios. Entonces vamos a localizar el primer espacio. Iniciamos con el primer aumento. ¿Sí? Ahí mismo dos puntos juntos. Espacio que sigue también dos puntos juntos. Llevamos 4. Vamos a contar hasta 12. ¿Sí? Llevo 4, espacio que sigue dos puntos juntos. Llevamos 6. Espacio que sigue dos puntos juntos. Llevamos 8. Espacio que sigue, dos puntos juntos, llevamos 10. Espacio que sigue, 12 puntos, ¿ok? Vuelta número 2 finalizada en este espacio que nos queda aquí solito, un punto solito, y ahí es donde colocamos la marquita, ¿okay? Colocamos la marquita. Y ahora sí, vuelta número 3, iniciamos con el primer aumento aquí en este punto que se presenta, a ver, a ver, a ver. Entramos por aquí y vamos a tejer. Ándale, no quiere ese espacio. Vamos a entrar con dos puntos juntos. Un aumento. Espacio que sigue un solo punto, nada más uno. Y así se teje la vuelta número 3. Un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto. Y vamos a finalizar aquí donde nos indica la marquita con el último aumento. Muy bien, listo. Vuelta número 3 finalizada. Subimos la marquita. Iniciamos vuelta número 4 y esta se va a tejer un poquito diferente a lo de costumbre, ¿ok? Muy bien, entonces vuelta 4 vamos a iniciar con 3 puntos separados y un aumento para que no nos vaya a quedar tan grande nuestra calavera y sea pues un llaverín bien hermoso. Entonces vamos a tejer 4, perdón, 3, 1, 2 y 3. Aquí nos detenemos. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Nuevamente, tres puntos separados. Uno, dos y tres. Y en el espacio que sigue, dos puntos juntos. Y así hasta llegar a la marquita, ¿eh? Con estos mismos pasos. Y vamos a finalizar aquí donde nos indica la marquita con el último aumento. Muy bien, y listo. Pues hasta aquí, amigos y amigas, nos vamos a detener porque estas van a ser todas las vueltas que necesita nuestra calaverita para crecer. ¿Ok? Hasta aquí. A partir de aquí vamos a tejer unas cuantas vueltas de caracol, caracol. ¿Sí?
sin hacer aumentos. Entonces, esta fue la vuelta 4. Estamos iniciando la vuelta número 5 con un solo punto en cada uno de los espacios. ¿Okay? Vuelta 5 sin dificultades hasta llegar a la marquita. Bien, bien rápido, ¿eh? Y bueno, a partir de aquí vamos a tejer las 5, las 6, las 7. Ahorita les digo hasta cuál vuelta y volvemos con el siguiente paso, ¿ok? Entonces, tejemos de caracol. Y listo, pues estilo. Aquí ya finalicé, ya tengo hasta la vuelta número 8. Vamos a rectificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos detenemos aquí donde nos indica la marquita, ¿eh? Aquí subimos la marquita. 8 vueltas. Una vez que ustedes tengan esto listo, ahora sí, iniciamos disminuciones. Vamos a tejer en los próximos dos espacios. La primera disminución, ándale, no quiere. Así. Sacamos. Ahí está. Una disminución y en el espacio que sigue, un punto solito, nada más uno. En los próximos dos espacios, una disminución y ahora un punto solito. Ahí va la disminución para las amigas y amigos principiantes. Únicamente van a hacer esto. Una vez que salgan por esos dos puntitos, aquí se detienen, vuelven a dar la lazada y jala. Y ya va a estar su punto, ¿ok? Muy bien, un punto y una disminución toda la vuelta número 9. Y listo, vuelta número 9 finalizada. Ahora vamos a tejer la vuelta número 10 sin aumentos y sin dificultades, ¿ok? Un solo punto en cada uno de los espacios, así, un solo punto. Voy a tejer así varias vueltas de caracol y listo, aquí ya finalicé, tengo hasta la vuelta número 12, volvemos a rectificar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la última, la vuelta número 12. ¿Okay? Nos detenemos en la marquita, aquí nos vamos a detener para colocar todo el relleno necesario. ¿Okay? Vamos a colocar así muy bien, que quede bien rellenita, ¿ok? Bueno, voy a finalizar este paso y volvemos con la siguiente vuelta. Una vez con todo el relleno necesario, retomamos el tejido y vamos a volver a tejer ahora la vuelta número 13 con disminuciones. Vamos a tejer una disminución y un solo punto, nada más uno. Nuevamente, una disminución y un solo punto. Bueno, finalizamos vuelta número 3. Una vez que finalicen esta vuelta, aquí nos detenemos. Vamos a jalar un poquito larga la hebra. Bueno, no tanto. Vamos a pasar por las espiguitas, miren. Así. Procuren agarrar nada más este pedacito para que no se les atasque la hebra. Así. Y listo. Una vez que pasen por todas las espiguitas, ya nada más estiran la hebra. Y vamos a echarla entre los puntos, ¿ok? Así. Perdemos la hebra entre los puntos y aquí ya podemos cortar. Nuestra calaverita ya quedó lista. Le vamos a dar así forma, ¿eh? Forma y figura. Miren, así. Iniciamos la siguiente pieza, preparamos el color negro. Vamos a tejerle los ojitos con un arito mágico y mismo número de gancho, ¿ok? Recuerden que estoy usando el del 3.5. Muy bien. Entonces subimos una cadena. Y vamos a tejer aquí 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, si ustedes no quieren tejer estos ojitos y tienen botones, pónganle botones, ¿eh? También se mira muy bonito. Y pues ya van a tejer menos piezas, va a quedar hermoso. Bueno, aquí ya cerramos. Cerramos, a ver, ¿dónde quedó el primer espacio? Cerramos. Muy bien, subimos una cadenita. Y podemos cortar. Bien. Pueden cortar un poquito largo si ustedes van a unir con este trocito. Pero yo, como son piezas muy pequeñitas, lo voy a pegar con silicón caliente. Entonces, miren, amigas y amigos. Todas estas hebras que nos quedan aquí, todos los sobrantes, deben de cortarlos un poquito largo porque después van a batallar en ocultar la hebra. Miren, cuando uno corta la hebra larga, que deja bastante. Así, miren, ocultamos la hebra. A ver, no se deja ocultar. Y ya es más fácil, sí, porque si no, uff, se batalla bastante.
Y ya podemos cortar. Y miren, ya quedó ahí el ojito, casi no se ve, pero ¡ay, qué oscuro está ese ojo! Muy bien, ahora con color blanco, ahí vamos a agarrar aquí espacio, con una hebra de color blanco le voy a hacer las pequeñas X, ¿sí? Nada más son dos puntadas, así muy fácil. Vamos a dejar así un poquito largo para que no se salga la hebra. Y luego para acá, a ver si alcanzan a ver. No se ve nada, ¿verdad? Bueno, ahí por donde alcance a entrar. Ahí está. ¿Ok? Una por aquí, una por arriba. Y la otra por acá. Miren, ya quedó listo. Ahí está. Vamos a acomodar lo que quede así bien bonito, ¿verdad? Muy bien. Y ahora sí voy a cortar al ras. Como voy a pegar con el silicón caliente, como les comento, pues aquí lo voy a pegar así. Este ojito vamos a hacer dos, ¿ok? Pasamos a la siguiente pieza. Ahora iniciamos la siguiente pieza, pueden hacerla del color que ustedes quieran porque son las pequeñas rositas que decoran estas calaveras, ¿ok? Muy bien, vamos a dejar un poquito larga la hebra, hacemos un bucle cruzado, lo colocamos aquí nuestro gancho, subimos una cadenita y listo, vamos a subir 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, una vez listas estas 15 cadenitas, en cada espacio, bueno, en el segundo punto, vamos a tejer, mire, puros puntos bajos, nuestros puntos favoritos. ¿Ok? Un solo punto, solo punto, solo punto. Y aquí ya estoy en el último espacio, tejemos el último punto. Vamos a subir una cadena y vamos a estirar un poquito largo, porque con esta hebra vamos a darle forma a esta florecita. Muy bien, con ayuda de las agujitas, pues vamos a ocultar la primera hebra, que fue esta. Nos pasamos entre los puntos, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Que no se dejan. Aquí estiramos y cortamos. Bien, ahora sí podemos cortar. Muy bien, colocamos nuevamente la agujita aquí y miren, que nuestra florecita quede así. Y aquí, despacito, 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 pues vamos a ir enrollando, ¿ok? Ahí está. Vamos a dar una puntada que atravese toda la pieza. Ahí está. Miren, así. ¡Oh, dale, aquí se frunció! Que no se les frunce su florecita. Ahí está. Y luego, pues le vamos a dar varias, ¿eh? Para que quede bien resistente y no se vaya a destejer. Así. Aquí si se frunce, pues miren, le damos ahí unas apachurraditas, ¿ok? Y nuestra florecita ya quedó lista. Lo pueden cortar aquí o pueden utilizar este trocito para unir la pieza. Yo lo voy a cortar. Muy bien, así como tejí esta, pues vamos a tejer todas las que quieran, las que ustedes le quieran poner a su calavera. Ahora bueno, la siguiente pieza va a ser la borla. Voy a usar este cartoncito que mide 15 centímetros por 8 centímetros. Muy bien, vamos a entonces hacer la borla. Voy a tomar estos dos tonos. Elijan los colores a su gusto. Y vamos a darle unas 10 vueltas, de 8 a 10, ¿ok? Entonces, miren, vamos a pasar por aquí. Vamos a colocar esto por acá. Bueno, aquí, que quede derechito aquí en el cartón, ¿ok? Una hebra la vamos a dejar bien larga. Así, esta hebra con la que estoy haciendo esto, corten aproximadamente de 60 centímetros para que alcancen a hacer todo este proceso. Así. Listo, ya quedó. Vamos a sacarla de aquí. Ahora la vamos a acomodar muy bonito. Y esta hebra la vamos a dejar así larga, 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 larga. Listo, colocamos aquí, colocamos la mechita. Nuestra borla bella. Está quedando bien preciosa, ¿verdad? ¡Híjole, qué belleza! Y miren, únicamente hacemos aquí ¡pum! Un nudito y le vamos a hacer otro chiquitín así, para que no se vaya a ir a desbaratar, porque que se desbarató. Ahí está, miren, que quede muy bien. Y entonces a mí me gusta hacer lo siguiente. A ver, con ayuda de una agujita vamos a colocar aquí las hebras.
A ver que no se dejan estas hebras. Así. Vamos a colocar aquí la hebra y vamos a echar, miren. Porque si no, estas van a quedar aquí, como que sin un lugar, ¿verdad? Las voy a echar para adentro. Así quedan las borlas muy bonitas. Y listo, pues aquí la borla ya quedó lista. Ahora con esta hebra vamos a hacer una cadenita. Voy a entrar por aquí atravesando mi borla. Jalo la hebra. Y aquí voy a subir cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Voy a jalar. Creo que dejé esta hebra, córtenla de 1 metro, ¿ok? Porque 60 centímetros se me hace que no van a completar, amigas y amigos. Colocamos aquí nuestra agujita en esta hebra y vamos a colocar una cuentita. Si ustedes no la tienen, pues no se la pongan, ¿ok? Así, nada más para que decore. Ok, lo vamos a dejar en reposo y vamos a comenzar a pegarle pues sus ojitos, ¿ok? Los dos ojitos ya están listos y sus florecitas. Muy bien, aquí voy a ayudarme con la pistola de silicón caliente. Vamos a colocar aquí. Vamos a pegarle bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y más o menos por aquí. Y dejamos así un ratito. Listo. Pues ahora vamos a colocar primero su florecita, la que queda en el centro. A ver, ¿cuál es el lado? Aquí. Vamos a colocar una. Ay, que no le pongan no le pongan tanto, amigos y amigas. Así, nada más poquito. Apachurramos un poquitín. ¿Cuál es el lado? El lado es el que queda más planito, por ahí. El que queda más esponjadito, pues es la, son los pétalos de estas rositas. Muy bien, este por aquí. Y le apachurramos un poquitín. Y ya está. Muy bien, nos está faltando una pieza, ¿eh? Vamos a tejer las hojitas que le coloqué. Bueno, Bueno, tomamos tomamos lado. aquí el color verde, turquesa, cualquier color, amigas, que ustedes tengan por ahí. No importa que no sea verde, miren, cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a tejer un punto deslizado, un punto bajo, otro punto bajo y un punto deslizado. Subimos una cadenita y listo, podemos cortar. Cortamos largo para poder ocultar las hebras, ¿okay? Y así pues voy a tejer otra siguiendo estos mismos pasos y le voy a ocultar también las hebras entre los puntos. Pues ya tengo las hojitas preparadas, ahora sí le vamos a poner su chirrín. Chirrín, chirrín, chirrín. Chirrín, chirrín, chirrín. Chirrín, chirrín, chirrín. Y le vamos a poner otro chirrín por acá. Chirrín, chirrín, chirrín. Y se la vamos a colocar por aquí. Pues así, amigas, que quede bien bonita, bien decoradita su calavera. Y ya quedó preciosa. Y ahora sí, pues a bordarle su nariz y su boca. Preparamos la hebra de color negro y vamos a entonces entrar por acá atrás. A ver, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Vamos a salir ahí por aquí, mi su naricilla, ¿eh? A ver, ahí va la naricita. Muy bien, es para acá. Sí, diagonalmente, así como una diagonal, un poquito. Y vamos a salir un poquito para acá. Enseguida, ¿eh? Enseguidita, ¿eh? Ahí está. ¿Sí? Acomódenlo lo mejor que puedan para que les quede muy bonito. Entonces, a ver, por aquí, a ver, a ver. Luego, miren, voy a agarrar estos puntos, me voy a salir hasta acá para hacerle su sonrisa. Ahí está, ¿ok? Miren, y luego vamos a darle así su sonrisilla. Que sea una calavera feliz, ¿eh? Así, bien feliz. Y luego aquí le vamos a dar aquí sus puntadas. Calavera feliz. Tinkin, tinkin, tin. Tinkin, tinkin, tin. Ay, amiga, se me olvidó la canción de las calaveras. Ahí va. Mire, ¡ay, qué bonita! Quedó súper sonriente, ¿verdad? Bueno, aquí ya podemos cortar. Y ya nuestra calaverita, pues ya está lista, ya quedó lista. Ahora sí, miren su borla. Y miren, nuestro siguiente paso es colocar una agujita. En la borla, si ustedes cuentan con estas largas que se usan para bordar, pues va a ser mucho más fácil. Miren, vamos a entrar por aquí y vamos a tratar de salir
en este espacio que quede en el puro centro, ¿ok? Así. Vamos a dejar así un poquito largo aquí para que la borla pueda bailar un poquitín, miren, así. Y vamos a retomar ahora nuestro gancho. Tomamos nuestro crochet y vamos a entrar por aquí. Entramos por aquí, salimos en ese mismo espacio por donde está la hebra. A ver, ¿no quiere? ¿Sí? Jalamos. Y aquí vamos a subir, pues así, miren, yo voy a subir 12 cadenas. Pero pueden tejer el número necesario, pues para lo que ustedes la vayan a usar. Si ustedes la quieren para colgar, pues miren así, le ponen poquitas cadenas. Si lo quieren así como un collar, cualquiera, el número de cadenas, pues a su elección. Aquí me voy a salir un poquitín del tejido. Miren, vamos a colocar, le voy a colocar la argolla porque el mío va a ser un llavero. Bueno, entonces si ustedes no lo quieren como llavero, ya saben, o que lo quieren como un collar, ustedes aquí tejen la cadena bien larga como para un collar. Si lo quieren para colgarlo de su carro, del espejo del carro, también le tejen una cadenita para que lo puedan amarrar ahí con un moñito, ¿sí? Y bueno, aquí ya tengo, miren, ya está listo. Entonces en ese mismo espacio voy a entrar y voy a cerrar con un punto deslizado. A ver, voy a tratar de jalar la hebra. Aquí subimos una cadenita y listo, miren. Ya quedó nuestro llavero, ¿ok? Bueno, entonces esta hebra que nos quedó por aquí, pues la tenemos que ocultar entre el tejido. Colocamos la agujita y vamos a entrar por aquí y simplemente perdemos la hebra entre el tejido. Así. Una vez que ande por ahí perdida en el tejido, ya podemos cortar. Bien. Echamos entre los puntos. ¿Y qué creen, amigas y amigos? Pues estos llaveros ya están listos. Tuki, tuki, tukiruk. Ya quedaron listas las calaveras, amigos. Calaveras, calaveras, calaveras. Quedaron bien hermosas, ¿verdad? A mí me encantaron. Si ustedes le quieren poner más decoraciones, bolitas, florecitas, pues quedaron bellísimas. Espero sean del agrado de todos ustedes, la lleven a la práctica y pues ya está. Todavía estamos a tiempo de preparar todos nuestros llaveros y nuestros colgantes, pues de calaverita, amigas, para adornar nuestros bellos altares, para tener pues algo, ¿verdad? Algo bonito para celebrar. Y bueno, pues listo, ya quedó listo, amigas, estas bellas calaveritas. Nos vemos entonces en el próximo video. Les mandamos muchos abrazos. Abrazos y besos, amigas, ¿sí? Siempre. Bueno, ya estamos listos entonces para celebrar. Nos vemos en el próximo video. Diviértanse mucho, cuídense también. Y pues a tejer se ha dicho. Nos vemos. Bye. Quedaron preciosas, ¿verdad? Me encantan.